Señor, en esta tarde te damos gracias por estar aquí ante tu divina presencia. Gracias porque somos privilegiados de poder estar aquí. Queremos unirnos a todos nuestros hermanos que se unen a Virgen de Guadalupe Radio, también por todas las intenciones de los que nos han pedido, por los que no pudieron estar el día de hoy, por todos los enfermos de aquí de nuestra comunidad del Carmen, por nuestro párroco, el padre Francisco Fuente, por las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Hoy de una manera especial, Señor, yo te quiero ofrecer esta coronilla por el alma de mi tío Alberto Delgado y en memoria hoy del cumpleaños de mi papá, Alfredo Carvajal. También por todas las intenciones de la danza del Tepeyac, por el señor Tony que está entubado a causa del COVID. Te lo pedimos, Señor. ¿Usted quiere que sea? Te ofrezco, Señor, esta economía para la tela de agosto que salió bien en los estudios, en los primeros estudios. Y tomado de tu mano, Señor, sabemos que en los segundos estudios también va a salir muy bien. Te pido por todos los enfermos, por todo nuestro México. Señor, que se acabe la corrupción, Padre Santísimo, y por la paz del mundo, también por el fin de esta epidemia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Coronilla la divina misericordia por los enfermos y los moribundos. Intención del programa de oración. Por los enfermos, los que sufren y todos los que van a morir el día de hoy, especialmente por aquellos que no están preparados para la muerte. Oración por las almas necesitadas. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, aquellos que están en mi propio hogar y en mi familia. Amén. Letanía de reparación. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, gentilmente escúchanos. Dios Padre del Cielo, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Creador entre Dios y los hombres, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, guía de los corazones, ten misericordia de nosotros. Santísima e indivisible Trinidad, ten misericordia de nosotros. Oh Sagrada Hostia, víctima de reparación por los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Sagrada Hostia, inmolada en el altar para nosotros y por nosotros, ten misericordia de nosotros. Oh Sagrada Hostia, despreciada y olvidada, ten misericordia de nosotros. Oh Sagrada Hostia, ultrajada por las blasfemias de los hombres, ten misericordia de nosotros. Oh Sagrada Hostia, olvidada y abandonada en tus templos, ten misericordia de nosotros. Sé misericordioso con nosotros, perdónanos, oh Señor. Sé misericordioso con nosotros, escúchanos, oh Señor. Por tantas comuniones indignas, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por la irreverencia de los cristianos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por las continuas blasfemias de los impíos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por los discursos infames dados en tus templos santos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por los crímenes de los pecadores, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por los sacrilegios que profanan tu sacramento de amor, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por la frialdad de tus hijos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor.
Por el desprecio a tus amorosas invitaciones, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por la infidelidad de aquellos que se dicen tus amigos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por el abuso de tu gracia, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por nuestra infidelidad, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por nuestra tardanza en amarte, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por nuestra tibieza en tu santo servicio, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu amarga tristeza por las almas perdidas, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu larga espera a la puerta de nuestros corazones, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tus amorosos suspiros, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tus amorosas lágrimas, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu amoroso encarcelamiento, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu amorosa muerte, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Que nos perdones, que nos escuches. Nosotros, pecadores, te rogamos, escúchanos. Que des a conocer el amor que nos tienes en este santísimo sacramento. Nosotros, pecadores, te rogamos, escúchanos. Que concedas aceptar nuestra reparación hecha en el espíritu de la humildad. Nosotros, pecadores, te rogamos, escúchanos. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oración de reparación. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el regalo más precioso que es el cuerpo, sangre, espíritu y la divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios y todas las otras ofensas, por los méritos de tu sagradísimo corazón y por medio del Inmaculado Corazón de María, imploro por la conversión de las pobres almas pecadoras. Amén. Un acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero por lo menos ven en espíritu a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que jamás me separe de ti. Amén. Tú expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el océano de tu misericordia se abrió al mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y viértete sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Eterno Dios, cuya misericordia es infinita y su tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en nuestros momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, pero con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, la cual es amor y misericordia. Amén. Sagrado y misericordioso corazón de Jesús, en ti confío.
Sagrado y misericordioso corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado y misericordioso corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado y misericordioso corazón de María, ruega por nosotros. Inmaculado y misericordioso corazón de María, ruega por nosotros. Inmaculado y misericordioso corazón de María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Padre Pío, ruega por nosotros. Divina Providencia, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Peregrino, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Almas del purgatorio, rueguen por nosotros. Nuestro ángel guardián, ruega por nosotros. Amén. Oración de Santa Faustina por la gracia de ser misericordiosos con los demás. Ayúdame, oh Señor, para que mi corazón sea misericordioso y así poder sentir los sufrimientos de mi vecino. No rehusaré mi corazón a nadie. Seré sincero aún con aquellos que abusan de mi bondad y me refugiaré dentro del muy misericordioso corazón de Jesús. Aguantaré mi sufrimiento en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, descanse en mí. Tú me ordenaste que ejecutara los tres grados de misericordia. El primero, el acto de misericordia de cualquier clase. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo un trabajo de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, si no puedo mostrar mi misericordia por mis hechos o por palabras, siempre lo puedo hacer a través de la oración. Mi oración tiene gran alcance, más allá donde puedo alcanzar físicamente. Oh, mi Jesús, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. Oración de Santa Faustina por los sacerdotes y diáconos. Oh, mi Jesús, te pido a favor de toda tu iglesia. Concédele el amor y la luz de tu espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes y diáconos. Así que los corazones endurecidos sean traídos al arrepentimiento y de regreso a ti. Oh Señor, Señor, danos sacerdotes y diáconos santos. Tú los mantienes en santidad. Oh divino y gran sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las tentaciones y ataques del demonio, que constantemente enfrenta las almas de los sacerdotes y diáconos. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, quebrante y ponga un alto a aquellos que tratan de manchar la santidad de los sacerdotes y diáconos, porque tú lo puedes todo. Amén. Oración sobre todos los presentes y los que no pudieron asistir el día de hoy. Que el Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de nosotros, nuestros familiares y todos los necesitados en el mundo, por los enfermos y los moribundos, y todas las almas en el purgatorio. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Me acompaña porque me falta. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles.
los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. A tus plantas llego confuso de dolor, de gracias, Señor. Ya sabemos que no somos dignos, pero si tú quieres, Señor. Gracias por la oración. Gracias, como siempre, Juani. A todos y a cada uno de los que se unen a nosotros desde donde están, desde Los Oya, Texas. Gracias al Padre Panchito. Por favor, lo saludan de nuestra parte. Sí, de tu parte, Gloria. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos que nos regalan, queremos ofrecerlo para el silencio. Te quiero pedir que hagamos un sencillo ejercicio de tratar de silenciar nuestra mente, tratar de silenciar nuestro corazón. Vamos únicamente, exclusivamente a contemplar a nuestro Señor ahí frente a ti. Míralo con tus ojos, pero míralo también con tus ojos de fe, a través de la fe.
queremos verte, Señor, con nuestra fe. Con nuestro corazón. A nuestros amigos que nos escuchan a través del teléfono, estamos con la imagen de la presencia de nuestro Señor. Y aunque tú no la estás viendo, te pido que creas, simplemente cree y pon tu corazón en el Señor. Él que todo lo sabe, pero le gusta que nosotros lo expresemos porque es un ejercicio de confianza. Vamos a poner todo lo que tengas en tu corazón en silencio. Las preocupaciones, las carreras, las ocupaciones. Aquí, Señor, en fe te presento quién soy y lo que tengo. Aumenta mi confianza en ti. Señor, en fe te presento mis quehaceres. Dame la gracia para terminarlos en tu nombre, dedicarlos, saber dedicarlos a ti. Señor, en fe te presento, en confianza, con confianza, mis enfermedades, mi familia. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y este mensaje va también para los que están en el teléfono. Silencio, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Cree, cree que el Señor va a hacer algo hoy. Puede desatar algún nudo. Puede liberar algún obstáculo. Puede darte alguna paz a la inquietud. Él todo lo puede hacer. Él todo lo quiere hacer. Pero va a ser lo que tú le permitas. Te presentamos, Señor, también aquellos que no te aman, te adoran, te conocen o reconocen. Los de nuestra familia, los que están lejos de ti, fuera de nuestra familia. Los obstáculos en el camino, nuestra vida apostólica, lo que nos desalienta o desalienta nuestra fe. Danos la gracia y la fortaleza. Danos lo que tú crees que más conviene en nuestra vida. Un sencillo ejercicio en acto de confianza. Señor, creo en ti. Espero en ti. Confío en ti. Ten piedad y misericordia de mí. Repítelo en tu mente. Señor, creo en ti. Confío en ti. Ten piedad y misericordia de mí. Señor, creo en ti. Confío en ti. Ten piedad y misericordia de mí.
si nuestro Señor me da el permiso de interceder, le pido a Dios derrame las gracias que cada uno necesita para su propio bien y que abra sus ojos de fe, sus oídos a la fe y su corazón a Él. Yo sé, Señor, que tú estás verdaderamente presente en ese altar. Consciente de tu presencia, me entrego a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi voluntad. No quiero ser de nadie más que tuyo, servir a nadie más que a ti. Gracias por aceptarme, Señor, a pesar de mis miserias. Gracias por querer quedarte conmigo en ese pedacito de pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Resguardamos en silencio, contemplando, mientras nos lo permita Juani, cuando guste puede retirarse y compartiremos un poco. Bien, pues voy a regalar unos minutitos para que ustedes puedan compartir un poquito. ¿Quién tiene algo que desee compartir? De esos minutitos cortitos pero valiosos que el Señor nos regaló en su presencia. ¿Quién encontró la paz? ¿Quién se sintió? El nombre. Adelante. En mi Facebook tengo. Ok. Hermanos, en mi Facebook yo tengo Celeste, pero es el nombre de mi hija y mi nombre es Ofelia. Y yo tengo un testimonio. Yo sé que algunos me escucharon ayer. Como Dios, yo ya tenía mucho tiempo que no escuchaba su programa y nunca me recordé ayer que era el día que tenía su programa la hermana Gloria. Y cuando yo le mandé el mensaje, yo me sorprendí porque pues yo sé que Jesús me sanó y me liberó de todo lo que yo traía en mi corazón. Y a partir de ayer todo cambió, me siento pues con mucha paz, con mucho gozo, a pesar de la situación, yo me siento muy contenta, incluso me ando riendo. Y mi esposo me dijo en la tarde cuando llegó de trabajar que me miraba muy diferente, que qué traía, me dijo. Ay. Bendito sea Dios celeste, hija, gracias. Y gracias por decirlo, por compartirlo, porque Dios obra maravillosamente en nuestra vida cuando se lo permitimos. Te hemos tenido, este grupo te ha tenido en oración. Bendito sea Dios. Todos
Le damos gracias al Señor por lo que obró en ti ahora. Nuestra invitación es que perseveres en tu fe para que esta fe, esta oración, te ayude a mantenerte con esperanza. Bendito sea Dios. Gracias, hijita. Gracias. Amén. Amén. Gracias a todos ustedes. También dar testimonio. Yo no sé si me escuche. Muy bien. Mire, mi nombre es María Guadalupe Roque Cruz y me conecta siempre el hermano Víctor. Soy de México. Ahorita estoy aquí en mi pueblo. Conocida, estuvo conmigo en la secundaria. Entonces yo estaba en Estados Unidos cuando me habló mi hija y me dijo que estaba mal, que se había caído saliendo de misa. Y yo en la hora de la misericordia, ahorita que me conecto, yo sí recuerdo que les dije que pidieran por ella, yo no sabía bien qué era lo que tenía, ¿verdad? Y ahorita que yo vine a México, fui a visitarla y yo la veo muy bien. Dice que ella, que fue como un derrame cerebral, que así le dijeron, pero que como tiene seguro, pero no se fue ahí, se fue a un particular que cuando ya la iban a, según le dijeron que le iban a operar de la cabeza, entró un doctor y le dijo, no, ¿qué van a hacer contigo? Tú no necesitas operación, tú nada más necesitas una terapia para que estés bien. Y la sacaron y ahorita está yendo a terapia y dice que está reaccionando muy bien. Ella dice que no sabe cómo fue, ¿verdad? Cómo es que primero le dijeron de la operación y de repente llega el doctor. Yo no le dije nada, hermana. Yo me quedé porque digo, pues yo no quiero que digan que yo, ¿verdad? No sé cómo explicarle a ella, de decirle que la puse en oración. Y para mí, pues eso es un milagro y el poder de la oración, porque pues ella dice que hay otra persona que estaba, que tiene más tiempo también yendo a terapia, y la ve con un avance muy lento y dice, yo gracias a Dios siento que voy avanzando muy rápido. Y le dije, pues a mí me dio gusto, ¿verdad? Porque fue mi compañera en la secundaria y vecina, así que conozco y pues sí la estimo, y para mí eso es un gran testimonio, y el poder de Dios sanador y el poder de la oración en comunidad. Gracias, hijita. Por supuesto que en fe creemos que así fue. Bendito sea Dios. Y tal es el caso que la otra persona que está en terapia no ha avanzado tanto, o que de pronto llega el médico y le dice, no, esto no es necesario. Y como dice tu hija, bueno, ¿cómo es una cosa y al día lo siguiente? Lo inexplicable. Solo tiene una comprensión y una explicación a través de nuestra fe. Alabado sea el Señor por lo que está haciendo en este grupo. Y gracias a ustedes que están dando testimonio de la obra de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Gracias. Y no solo ella, hermanita, otra también es mi vecina, también está muy malita y ahorita, gracias a Dios, también yo... la hora de la misericordia, igual les dije, y es lo mismo, yo no sé también, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya empezó a caminar, ya camina y se ve mucho mejor, ya la he visto en misa aquí, y le digo ahora sí que es el poder de la oración de intercesión, estar en el grupo. Muchísimas gracias por escucharme, ¿verdad? Estos testimonios que... Claro, no, y aquí estamos para ustedes. Este esfuerzo de enlazarlos es precisamente
para ayudarles, para servirles, para orar juntos, para hacer fraternidad, para que todos estén en presencia de nuestro Señor. Y gracias por la familia Ramírez, por Víctor y Sonia, que se toman esta labor. Bendito sea Dios y todos los demás hermanitos de teléfono. Este es un espacio para ustedes. ¿Quién? Buenas tardes, Gloria. Soy Hortensia. Gracias, Hortensia. Me unió Ofelia. Yo quiero dar un testimonio que soñé anoche. Ayer mi amiga Ofelia me estaba compartiendo que había hablado con usted y que había orado por ella. Y ya me quedé con esa bendición. Dije, gloria a Dios. Entonces, en la noche tuve un sueño. A las 5 de la mañana. Ay, discúlpeme que mi voz se me siente así de edad, pero es por esa emoción que tengo ahorita. Adelante. A las 5 de la mañana estaba soñando que estaba Gloria Coronado en la iglesia de San Pío X. Traía una virgen bien hermosa y me decía mi mamá y una prima de Houston. Ella también le hablaba a usted, María Luisa, y mi mamá Belén. Me decían, vente, vamos a rezar el rosario a la virgen, pero vamos a rezar primero con el Salmo, vamos a comenzar con el Salmo 91. Y comenzar, que apenas íbamos a comenzar, pero cuando yo contemplé la belleza de la Virgen, nomás la alcancé a mirar hasta del estomaguito para abajo, no contemplé más para arriba en el sueño. Era una luz tan radiante, tan grandísima esa luz que tenía nuestra madre, que cayó en el descanso. Cuando yo caí en el descanso me quería levantar rápido porque yo dije, es que tengo que despertar, tengo que levantarme para hablarles que vengan a ver lo que está aquí. Y no, pues no pude, hasta de ratito me iba levantando, pero una persona se acercó conmigo y me quitó el cubrebocas porque traba hasta cubrebocas. Y me lo quitó y dijo, miren lo que tiene Hortensia en su nariz, en su cara. Es una gota de sangre, de la preciosa sangre de Jesús. Y en eso yo de ratito desperté y les hablaba a la gente que vinieran a ver lo que estaba en la iglesia de San Pío. Y digo, Dios mío, tanta bendita diosidencia, porque no es eso así, es una diosidencia tan grande. ¿Cómo la soñé anoche? ¿Qué era lo que estaba ahí? Yo dije, cuando me desperté yo decía, qué virgencita era tan hermosa, ¿quién era? Y se me venía mucho la Inmaculada Concepción. Era la que traía usted a la iglesia de San Pío X. Ay, Hortensia, qué linda. Es algo que, un regalo que yo no sé. Y luego, en ese sueño, me desperté yo a las 5 de la mañana y le digo a mi esposo, tú no sabes qué belleza soñé. Me dijo, ¿qué? Le dije a la Virgen, te quedas pensando nomás en los santos. Le digo, mira, vieras qué lindo, sueño tan lindo tuve. Y era usted que estaba ahí. Y estaba atrás de mi mamá, de mí y de mi prima de Houston. Usted estaba atrásito y yo dije, ¿pero por qué se hace ella para atrás? Y luego dije, ya sé por qué. Porque cuando, si nosotros vamos a empezar a orar, ella es la que va a estar atrás de nosotros, orando por nosotros que estamos comenzando a orar. No sé, le digo, es algo tan grande que no me explico, pero pues ahí está. Y mire cómo mi Padre Dios ahí nos tiene hoy. Me dijo, Felia, ¿quieres entrar? Le digo, pues póngame allí en el nombre de Jesús. Y mire, sin pensar, el sueño, la soñé en la iglesia de San Pío con esa Santísima Virgen tan hermosa, lo que pasó, digo, no, es que no tiene explicación, pero en fe. Y ahorita que usted estaba diciendo que en ese silencio y que en ese silencio que estuviéramos ahí, ay, me dio muchas ganas de llorar, sentí eso. Ay, qué bárbaro. Qué linda, Hortensia, te agradezco mucho que hayas entrado y que hayas compartido, porque el mensaje para mí es eso, que ustedes son mi misión y que he de estar siempre atrás
como el pastorcito llevando a las ovejitas uno a uno, oren, oren, porque eso es lo que tengo que hacer. Lograr, con gracia de Dios, que puedan ustedes encontrarse cada vez más en presencia al Señor, que te veas y que te sientas de cara a cara. Y mira cómo se dio el ejemplo con Celeste. La ayudé en la oración, estábamos ahorita en la oración. No sé, no tengo palabras, te agradezco, porque también a través del sueño seguramente lo meditaré esta noche. El Señor está recordándome la misión. Ora por mí cuando sueñes conmigo, por favor. Amén, Gloria. Que Dios me la bendiga y pues a todas, ¿verdad? Y pues ahí oren por esta mujercita. Y ahí vamos caminando juntas en fe. Así es. Vamos juntos y crean que sí, siempre, si algo bueno hay, la hizo Dios. Y Dios hace cosas maravillosas. Hagámonos testigos de esas bellezas. Gracias, Hortensia. Gracias, Ofelia. Gracias, Celeste. ¿Quién más? Amén. Le quiero dar las gracias. Soy Ofelia. Ofelia Celeste, yo soy mi hija. Le quiero dar las gracias al hermano. Creo que escuché que Víctor, gracias por conectarme, porque yo con muchas ansias quería que estar conectada, incluso desde ayer, pero ayer no pude. Así es. Quiero dar las gracias a todos sus oraciones y que me sigan poniendo en oración a mi sobrino, porque no les alcancé a decir que falleció su esposa también. Les pido por toda su familia. Ella se llamaba Aurora Ángel. Pido por toda esta familia y por mi sobrino, se llama Jesús Navarro. Dale, Señor, descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Y para ustedes, así, bienvenidas, esta es una familia. Diario estamos aquí compartiendo nuestras alegrías, nuestras angustias, intenciones de oración y también las intenciones o necesidades de otros hermanos. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Gracias. Amén. Gracias. Wow, qué bonito regalo nos tiene el Señor. ¿Quién más? Buenas tardes. A mí me gustaría compartir, dar testimonio de que he visto la misericordia de Dios y unidos en oración cuando me han ayudado por el niño de mi amiga Sonia, que se los he pedido en dos ocasiones. Él ha estado en el hospital dos veces y ha estado en cuidados intensivos por derrame cerebral, que no saben la razón que es, por qué le está causando esos derrames cerebrales, pero gracias a Dios y en su misericordia ha salido y ya está en casa ahorita. Sí está un poco delicado, pero ya no está en cuidados intensivos y pudo salir a su casa. Y he visto la misericordia de Dios también en mi esposo, que está sanando muy bien de su cirugía de espalda. Y les pido lo sigan teniendo en sus oraciones, porque aún le da así como un calambrito en el pie izquierdo, que cada noche está teniendo problemas para dormir debido a ese dolor de nervio en la pierna izquierda. Y también hoy amaneció con dolor de estómago, que no sabemos qué le está causando ese fuerte dolor de estómago. Les pido sus oraciones y he visto la misericordia de Dios también cuando mi mamá en una ocasión no podía despertarse y yo me puse a hacerla sin saberla hacer, porque no sabía esto ya hace dos años, que comencé a hacer la oración de la Divina Misericordia. Entonces yo nada más agarré una tarjetita que tengo de la Divina Misericordia. Ahora ya tengo una imagen más grandecita que una vez en mi iglesia estaban, y la agarré y la puse en un cuadro. Y entonces yo nada más volteé la tarjetita y ahí decía cómo rezarla, y
pude restarla y se despertó. Se despertó bien, pero no había podido levantarse ese día. Y cuando terminé de hacer la oración, yo ya estaba bien preocupada, me estaba poniendo bien nerviosa. Entonces, terminé de hacer la oración y gracias a Dios, se pudo despertar, levantarse. Y me la dejó un tiempecito más. Y estoy bien agradecida con Dios también, porque yo tuve a mi hija en el hospital hace como 4 años y yo le decía a Dios que me quería, que me quería. Yo siempre he estado cerca de la iglesia, pero yo le pedí mucho a Dios por mi hija, que no me la operaran del estómago, porque tenía un dolor de estómago también y le estaban limpiando el estómago. Y entonces le hicieron varios estudios y ya el doctor había dicho que iba a tener que hacerle cirugía, que tal vez un intestino estaba algo bloqueando ese intestino y le causaba ese dolor. Y yo le pedí mucho a Dios en la capilla y a nuestra Virgen María que me la sanara, que no pasara por más cirugías, porque ella ha tenido muchas cirugías de niña. Y gracias a Dios, también me escuchó y yo le pedí a Dios, yo le dije a Dios que yo me iba a acercar más a la iglesia. Yo estaba cerca de la iglesia, pues yendo a misa cada domingo, haciendo oración, y yo le dije, yo me voy a acercar más, yo quiero servirte más, pero, o sea, que me escuchara. Yo estaba también ya desesperada. Y me escuchó, y cuando yo fui el siguiente domingo a la iglesia, ese día me habla el padre y me dice que si yo quería ser miembro del consejo pastoral. Y yo me quedé sorprendida. Dije yo, wow, cuando yo lo pedí y voy yendo a mi iglesia y me piden eso, no sé, fue algo muy bonito para mí. O sea, me sentí, hasta ese día me puse a llorar bastante cuando les platiqué a las señoras de la iglesia con las que yo convivo. Y ese día estuve llorando todo el día, o sea, salí de misa y todavía, no sé, me salían así las lágrimas, sentía algo muy bonito. Entonces, he visto la misericordia de Dios muchas veces y sigo confiando en Dios para que proteja a mis hijos mayores que se han alejado un poco de la iglesia. Le pido a Dios por ellos y a ustedes. Claro. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Laura González. Ay, sí, Laurita, sí es cierto. Sí. Bueno, voy a encender mi imagen porque quiero darle las gracias por este compartir. Para mí el compartir cada palabra de ustedes es decir, miren lo que hizo Dios en mí. Miren lo que ha obrado el Señor. Miren cómo el Señor está actuando en mi vida. Y eso no saben lo que hace sentir mi corazón. Todo esfuerzo vale la pena. Creo que Víctor y Sonia ahorita estarán muy, muy consolados de tantas pruebas, a veces dificultades, obstáculos, que a veces encontramos en el camino para el bien de las almas. Pero cuando sabemos que un alma se logró encontrar con el Señor, alabado sea Cristo, que su misericordia se manifiesta. Me encantó lo que dijo Laura. He visto la misericordia de Dios y de eso, hijos, tenemos que hablar, no silenciar nuestros labios. En cada día he visto, he oído la misericordia de Dios, porque significa que somos testigos y debemos, así debemos, remarcado, dar testimonio de lo maravilloso y la bondad infinita de nuestro Señor. Gracias, de verdad estoy tan feliz que algunas cositas que me estaban preocupando ahorita digo, ay, señorita, eso te lo entrego, pero a su vez, lo que ha hecho la oración perseverante, la oración perseverante ha llevado a que este Espíritu de Dios esté actuando constantemente en ti,
en tu familia, en tu angustia, en tus obstáculos, y siga actuando si se lo permites. Vamos a escuchar qué nos diría Santa Faustina en relación a la oración. Terminando eso, vamos a continuar con el Santo Rosario, pero nuestros hermanitos nuevos de Dallas, este sábado tenemos un encuentro en Dallas para que se comuniquen con Rocío Buenrostro, con María de Jesús Fernández, y los conozcamos y les demos un fuerte abrazo ahora que la familia de los 365 días se va a reunir en su primer aniversario de rezar interminablemente la coronilla, el Santo Rosario, de rezar juntos, porque juntos adquiere más poder, juntos nos da más fuerza. Dice la palabra de Dios, en donde dos o más se reúna, ¿qué? Ahí está el Señor, palabra de Dios. ¿Qué dice Santa Faustina de la oración? Leti. Dice Santa Faustina, Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora. Me dijo, la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. Dice Santa Faustina, la oración. A través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre, un alma debe de orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse, y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Entonces, Santa Faustina nos invita a que oremos en cualquier situación, en cualquier momento, siempre orar, siempre orar, siempre rezar, siempre pedir con fe, con esperanza, así como ella dice, el alma pura y bella tiene que rezar porque perdería su belleza. El alma que busca la pureza tiene que rezar para alcanzarla. El alma pecadora tiene que sumergir el alma pecadora sumergida en los pecados para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Amén. Amén. Wow. Wow. Qué hermosa cita. Muy, muy directa. Para mantener nuestra belleza, se cumplen las bendiciones que hemos visto para tener fortaleza y muchas cosas más. Oremos, hijos, cada día. Ave María Purísima.